Queridos amigos, queridos vecinos, pues bienvenidos a este acto en este momento que nos parece que es verdaderamente un día histórico. Es todo un lujo, un orgullo, esta realidad que tenemos en este momento y es la visita, una vez más, de doña Carmen Thyssen a nuestra Estepona, a nuestro jardín de la Costa del Sol, a este parque botánico y a este orquidario que está dentro de él. Yo diría que en el día de hoy se hace un acto de justicia. Doña Carmen Thyssen, como todos sabemos, es una persona entrañable, queridísima, pero sobre todo ha demostrado durante toda su vida una gran vinculación a la cultura, una gran vinculación al medio ambiente, una gran vinculación a la belleza. Y esto es precisamente lo que queremos hacer de esta ciudad y en esta ciudad. Una ciudad donde la cultura fluye, donde se respeta el medio ambiente y donde el embellecimiento está por encima de cualquier otra consideración. Dedicamos mucho esfuerzo, mucha ilusión, mucho entusiasmo a conseguir estas tres cosas, tres valores que se encarnan perfectamente en la persona, en la vida de doña Carmen Thyssen. Así que es verdaderamente un lujo, Carmen, que hayas aceptado que tu nombre esté entre nosotros, con nosotros, en un parque maravilloso como es este. Y diría más, diría que este es un acto de justicia. Estepona es una ciudad más de España, pero ojalá todos los rincones de España tuvieran gestos como este. Has demostrado y demuestras una españolidad permanente, una receptividad con esos valores que acabo de decir, y ojalá sean muchas las ciudades que se dignen a colocar tu nombre en un parque o en un lugar bonito como este. De verdad es un acto de justicia y estoy muy, muy orgulloso de que haya sido. El Pleno del Ayuntamiento tomó esta decisión, por tanto es una decisión que adopta el órgano representativo de la ciudad. La decisión la toma toda la ciudad y aquí hoy está representada con muchos vecinos que nos habéis querido dar el cariño y acogernos en este momento. Muchas gracias por venir, muchas gracias, Carmen. Queridos amigos, gracias a todos por haber venido hoy a saludarme y os he cogido mucho cariño porque de verdad demostráis que bueno, estoy muy emocionada, estoy feliz y emocionada. La ciudad es maravillosa, estuve aquí con el señor alcalde hace un tiempo y me ha gustado siempre Estepona porque es maravillosa, pero él ha convertido en Estepona en un lugar único, de verdad. Porque este orquidario y esta plaza, que ahora me siento tan orgullosa, que ya estaba orgullosa de verla, pero ahora me siento más orgullosa todavía porque es un gesto que has hecho hacia mí y el ayuntamiento y todo el pleno, os agradezco de corazón. Os lo agradezco de corazón, gracias a todos, a todo Estepona, que desde luego nunca lo olvidaré. Y bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, pues voy a hacer entrega a Carmen del documento del acuerdo plenario donde se produce este nombramiento.